El robo del año fue un performance presentado por el artista mexicano experimental Ulises Carrión en el Drenthe Music Nansens en febrero de 1982. Fue en un cuarto oscuro donde únicamente se podía percibir el brillo de un valioso diamante resaltado por una luz cenital que flotaba en medio de la sala. Los visitantes, con solo estirar la mano, podían tocar la joya que no contaba con ninguna protección. Al plantear esta puesta en escena, el artista mostró una clara intención provocadora y cierto sentido del humor que desafiaba la integridad moral y ética de una población conservadora. Carrión esperaba que el diamante fuera robado, hecho que sí ocurrió, pero no durante la instalación. El libro publicado en 2013, como parte de una colección llamada Antítesis, es el único documento gráfico que existe sobre tan insólita obra, cuya atmósfera puede ser enriquecida con las cuatro piezas que conforman el disco Headhunters del jazzista estadounidense Herbie Hancock y que son Chameleon, Watermelon Man, Slay y por último, Vein Melter. Los ritmos de Hancock combinados con el arte visual que propone este libro logran que el lector se adentre en una experiencia sensorial perfecta relacionada con esta muy particular historia de ladrones.